Estimados amigos de Noticiero Amatitlán, esta es información que le trasladamos en directo desde la primera calle y segunda avenida del sector conocido como Lomas del Capitán, donde un ataque armado se produjo en el interior de este inmueble que ustedes están viendo en este momento en pantalla, donde funciona el café internet conocido como el internet de Marvin, el cual deja como resultado pues dos personas heridas de balas, de las cuales una fallece al ingreso del hospital departamental de Amatitlán. De acuerdo a la información obtenida por bomberos voluntarios, la persona fallecida es identificada como Jimmy Ordóñez Paxtor, de 34 años de edad, y Marvin Leonel Paxtor Ramos, de 33 años. Este último pues es el propietario de este inmueble, de este establecimiento, de este café internet, y por lo mismo pues es que se desconocen en sí las causas que pudieron haber provocado este ataque, este atentado en su contra, ya que hasta donde se sabe por parte de familiares no se tiene conocimiento de que hubiera algún tipo de amenaza por motivo de extorsión. Como les repetimos la información, pues una persona fallecida y otra herida de bala es el resultado que deja un ataque armado producido en la primera calle y segunda avenida de Lomas del Capitán, precisamente en el interior de este inmueble que ustedes están observando en este momento en pantalla, donde funciona el internet de Marvin. Marvin realmente es una persona muy conocida en este sector de Lomas del Capitán. Recordemos que este es un sector pues que en los últimos días pues ha dado mucho de qué hablar debido al incremento de actos delictivos que se han suscitado en el sector. Las personas heridas de bala pues, es Marvin Leonel Paxón Ramos, de 33 años de edad, y asimismo Jimmy Ordóñez Paxtor, de 34. Este último falleció al ingreso del hospital amatitlaneco. En este momento pues ya se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil pues en el interior del inmueble que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. Estos pues están recabando delimitando la escena de este ataque armado, que deja como resultado pues la muerte de una persona y otra más herida de gravedad. En este caso Marvin herido de gravedad en el interior de las instalaciones del hospital amatitlaneco. Ya familiares, amigos, vecinos pues se han acercado aquí a este sector, donde pues aún se encuentran consternados ante los últimos actos de violencia que se han estado suscitando. De hecho, hace unos días pues pudimos observar también en lo que es Valles de la Unión que un ataque armado pues deja dos personas fallecidas y una herida. Asimismo pues se han estado suscitando una cantidad de hechos de sangre en el municipio. Por lo tanto, es recomendable que usted pueda tener a consideración todo este tipo de noticias que se están dando en el municipio para resguardar su vida en la mejor manera posible. En ese momento pues ya tanto elementos de la Policía Nacional Civil como también personas en general se encuentran a la espera del Ministerio Público, ente que de conformidad con los principios del derecho procesal penal tiene la finalidad de realizar las diligencias de rigor, abrir el expediente respectivo e iniciar de conformidad con el Código Procesal Penal las investigaciones de ley. Recordemos que en este caso pues todo casquillo de bala que pueda ser localizado en el sector pues debe ser objeto de un estudio de balística forense, mismo mediante el cual se pueden estar determinando la procedencia del arma de fuego que dio muerte a una de estas personas, asimismo también que hirió de bala a Marvin, personaje conocido en este sector de Lomas del Capitán. Realmente pues ya el Ministerio Público ya ha sido coordinado por parte de la Policía Nacional Civil. Así que en cuanto a los responsables de este hecho, según indicaron, son dos sujetos que a bordo de una motocicleta se acercaron a ese establecimiento e ingresaron, dispararon en contra de quienes se encontraban atendiendo el internet. Afortunadamente no había ninguna persona en el interior del inmueble que pudiera haber sido herida de bala. En este momento pues estamos viendo que ya el Ministerio Público se está haciendo presente para pues iniciar con las diligencias de rigor. Ya en este momento vamos a acercar. En ese momento pues estamos viendo que ya la Policía Nacional Civil pues le abre las puertas a elementos del Ministerio Público, como les comentaba, ente que tiene la finalidad de pues realizar las diligencias de ley, las diligencias de rigor, las investigaciones competentes a este tipo de hechos
armados. En este momento, pues la Policía Nacional Civil se encuentra al resguardo de la escena, en este caso del crimen, ya que aquí es donde se produce el ataque armado en contra de Marvin, propietario de este internet. Se produce el ataque armado en contra de Marvin Leonel Pastor Ramos, de 33 años de edad, y Jimmy Ordóñez Pastor, de 34. Este último pues fallece al ingreso del hospital Amatitlanejo. En este momento pues podemos ver a elementos de la Policía Nacional Civil, quienes ya se encuentran, ya abrieron lo que es el establecimiento donde funciona el internet. Podemos ver pues un número considerable de computadoras también. No se tiene conocimiento de alguna amenaza, algún ataque armado. Sin embargo, pues todos estos son circunstancias que el Ministerio Público pues deberá corroborar a través de sus investigaciones de ley, y a medios de comunicación están presentes también. Sin embargo, cabe resaltar pues que este pues ha sido un lugar basta que se ha dado a conocer como bastante peligroso, como un lugar de alto riesgo en el municipio, ya que pues aquí se ha producido una serie de ataques armados. Así que esta es la información que nosotros le presentamos en directo, que le trasladamos en directo desde la segunda avenida y quinta calle, y primera calle, perdón, de Lomas del Capitán, específicamente en el inmueble marcado con el numeral 5-30. De Lomas del Capitán. Así que esté siempre pendiente a toda la información a través de Más TV, el canal 20 de cable Amatitlán, en su espacio informativo de Noticiero Amatitlán, donde usted podrá enterarse de todo lo que acontece en el municipio y sus alrededores. Asimismo, síganos e invite a sus amigos a que estén informados de todo lo que acontece en el municipio en las diferentes plataformas digitales, en Facebook, Twitter y YouTube, como @NAmatitlán y Noticiero Amatitlán. Recuerde que a través de Noticiero Amatitlán pues usted podrá enterarse de todos aquellos acontecimientos ocurridos en el municipio y sus alrededores, con información veraz y objetiva, información de calidad y de primera mano. En este momento pues ya vemos que el Ministerio Público pues inicia a preparar lo que son los elementos que le servirán para efectuar las diligencias de conformidad a lo establecido tanto en su ley orgánica como Ministerio Público, así también como en el Código Procesal Penal guatemalteco. En cuanto a los responsables de este hecho, pues se desconoce su paradero. Sin embargo, al momento en que estos sean pues capturados, después de las investigaciones, pues deben deben ser puestos de conformidad con a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puestos a disposición de un juzgado de paz, mismo que les notificará las causas de su detención. Durante el proceso penal también se les estará notificando la causa de su detención, y asimismo, de conformidad con el artículo 11 constitucional, también se le dará a conocer nuevamente los motivos de su detención en la audiencia de primera declaración. Todo esto pues cuando ya los responsables sean capturados. Por el momento pues esta es la información que tenemos para comentarles. Esté siempre pendiente a esta emisión informativa de Noticiero Amatitlán, y recuerden no perderse pues la ampliación en la siguiente emisión de Noticiero Amatitlán, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche, como también los sábados y domingos las repeticiones de esta jornada de noticias. Dos personas víctimas de un ataque armado, de las cuales una fallece, siendo esta Jimmy Ordóñez Pastor, de 34 años, y Marvin Leonel Pastor Ramos, de 33, mismo que se encuentra en estado de gravedad dentro de las instalaciones del hospital Amatitlaneco. Por el momento esto es todo. Gracias por estar en sintonía. Con permiso.